While we were in the car, we were struck by a small ermitage surrounded by a crystal clear lake. Our friend Jesus, a man who knows the area very well, offered to explain a little of the history of that place. Saltaba el agua, por encima de los nichos, Pues una vez que hubo marea... Sí, cuando aquel beso que saltaban las olas y saltaban encima de los nichos. Ahora no, pues bueno, está protegido por el muro y sube calmadamente. Pero cuando hay mucho temporal, claro, total, aumenta a lo que llena las tumbas. Y nada más que se pueden sacar cuando está la marea alta, Cuando está la marea baja quedan en la arena. Encalladas. O sea, sí, quedan ahí encalladas, ahí, claro, hasta aquí llega el agua. O sea, todo esto y arena, y no se pueden sacar. Ah, que todo es como, se queda todo como arena. Claro, y luego marcha el agua para allá, se baja, como si fuese de Villaviciosa, parecido a la ría de Villaviciosa. Esto marcha el agua a la hora que está bajando y queda todo aquí arena, y quedan ahí en el... Y luego cuando sube, cuando sube y cuando a lo mejor aprovechen, tendrán una barca azúcar allí pequeña para coger la barca de ellos y ya marchan. Siempre tienen una allí en aquella esquina, una pequeñuca para arrimarse a los de ellos, a los propietarios. Y luego cuando sube mucho la marea, pasa el borde de... pasa para allá y allí está como un pequeño puerto ahí al final del todo. Que, bueno, vamos a ir ahora a verlo, que allí también hay como una rampa para meterlas en el... cuando las traen con el remolque y eso, allí por la parte de allá. Y aquellos son las instalaciones de la parroquia de San José de Pumarín, que vienen solamente por verano, que la panera que se ve, la arriba allí es donde duermen las chicas, y abajo duermen los chavales, y la otra mitad allí de lo que allí es comedor. The name of this beach is Playa de Barro. Here in the site that we are now, 15 years ago, there was a bar, but in Spain, there was creating a new coast law that was forbidden to have some building near to the coast area. So it's for that that now this bar is closed and they put like a 15 or 16 meter away from the coast of the sea. Like this is all the building that actually they are near to the coast. They need to pay a lot of taxes or close it. Esto es el merendero con el bar prefabricado, porque estaba abajo, hecho de madera, y por el tema de la ley de costas tuvieron que alejarlo de la demarcación de la playa, y entonces lo hicieron ahí. Bueno, ahora estamos en marzo, todavía no está abierto. ¿Y cuándo abre? Pues abrirán ahora en temporada de para junio, me imagino, a últimos de mayo, primeros de junio. ¿La especialidad de aquí cuál es? La especialidad de aquí son las sardinas. Sardinas a la plancha, sí. Y bueno, está el bar hasta arriba, el merendero hasta arriba, y baratas, ponen una docena de ellas riquísimas, para chuparse los dedos. Rising sun hits the sky, see it open before us. Take these hopes, hold them high, every step takes you closer. The name of this beach is La Ñora. It's around 10 minutes by car, even probably less, from Gijón. You can see here how the forest is entering in the beach. It's, in this region of Spain, there is a lot of this kind of beach. This is one of the hundreds of beaches that is here in this region. Here, and also there is one typical house, that one. Is Orrio, is protected by the government of Asturias, and is the typical house of the region. Is the house where there was keeping the food to keep safe the food for the wild animal. It's all waiting for us. Every turn a living color. Heaven knows what we'll discover. A story in the making. The world is
Para chuparse los dedos.